Continuamos con mucho más de Mirador Político a través de la señal de EBTV Miami. Les recordamos que pueden participar con nosotros en las redes sociales, El Venezolano TV, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Acá hay espacio para todos. Vamos de inmediato a continuar conversando con el diputado Carlos Prosperi, diputado de Acción Democrática en el Parlamento Nacional. Dejamos, antes de ir a la pausa, el tema de las acciones de calle, de la represión. ¿Ha el gobierno de Maduro tomado conciencia en que no se puede reprimir esto porque actores internacionales también le han hecho como un jalón de oreja a el señor Maduro? No, no, para nada. Lo que hemos visto aquí es que justamente se continúan con la represión. Yo te puedo hablar que lo que sucedió esta mañana aquí en Caracas es algo, una vez más, seguimos rechazando. Lo seguimos rechazando porque en Caracas nosotros logramos observar hoy cómo a los cuerpos de seguridad han otra vez reprimido a las personas. Y debo decirle que hoy las represiones fue en la avenida Baral, en Quinta Crespo, que además cada una de estas zonas no son zonas del este de Caracas, sino el oeste de la ciudad capital, que siguen manifestando en contra de lo que estamos viviendo en Venezuela. ¿Está realmente alineado todo el eje de gobierno de Nicolás Maduro? Se lo pregunto porque ayer escuchábamos a Delcy Rodríguez decir que si se tienen que morir de hambre, se morirán, pero la constituyente va. Vamos a escuchar justamente qué fue lo que dijo Delcy Rodríguez para conocer su opinión, diputado. Realidades que tiene Venezuela, si hubiésemos consolidado la independencia económica, no nos estarían afectando con la guerra económica que comenzó con la baja de los precios del petróleo para afectar los ingresos de Venezuela, que esos ingresos no se destinaran a las misiones y a las grandes misiones. Pero ese chantaje, como dijo el compañero, acá no pasará. Nos moriremos de hambre, pero aquí estaremos defendiendo la patria. Como bien dicen, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. ¿Está en sintonía realmente lo que dice la señora Rodríguez con lo que quiere el pueblo? Bueno, para absolutamente nada de sintonía tiene esa señora. Igual, la sintonía que ella tiene es parecido a lo que ella hizo como canciller, un papel muy triste representando a nuestro país. Y lo que debemos decir es que dice que nos iremos a morir de hambre. Yo creo que lo que queremos crear es el esqueleto ya, porque lo que se vive en Venezuela es sumamente triste. En Venezuela no se consiguen productos de la cesta básica, aquí no se consigue harina pan, aquí no se consigue azúcar, no se consigue café, y lo poco que uno logra conseguir hoy en día con unos precios que son extremadamente altos, que las personas que ganan de un sueldo mínimo no pueden acceder a ello. Nosotros aquí hace rato nos tienen dependiendo de bolsas de CLAC a muchísimos venezolanos que llega una vez al mes, eso no es otra cosa que una vulgar tarjeta de racionamiento, inclusive violando nuestra misma norma constitucional, que aquí se le tiene que dar prioridad a la producción nacional y no a la importación. Aquí se le ha dado prioridad a las importaciones, no se ha creído en lo que es lo hecho en Venezuela, y por eso nosotros seguimos insistiendo en que la única manera de salir de esta crisis es cambiar un gobierno. Aquí no se trata de tener una nueva constitución, sino un nuevo gobierno que de una vez por todas esté sentado y le dé la cara a los venezolanos. Diputado, se habló hace unos días de un gobierno de unión nacional. ¿Quién va a conformar ese gobierno de unión nacional? ¿Están los nombres, por ejemplo, de chavistas que están en contra de Nicolás Maduro para participar en ese gobierno? Se ha hablado de un pacto de gobernabilidad. ¿De qué se trata? Sí, hoy se le presentó a Venezuela un pacto de gobernabilidad, donde dentro de las cosas importantes resaltar es que quien sea el próximo presidente tiene que descartar la opción de ser reelegido, o sea, ser electo por un solo periodo. Yo, aquí hemos dicho que lo más sincero es acabar con esto de que una persona quiere estar por siempre en el poder. Esto tiene que ser alternado, aquí tiene que haber alternabilidad de poderes, y nosotros a eso seguimos abogando. Y además un pacto de gobernabilidad donde sean incluidos todos los sectores, porque aquí, independientemente de eso, Sheina y las personas que nos ven tienen que saber que lo que fue el chavismo no son personas que llegaron de otra de otro planeta, son personas, son venezolanos que en algún momento creyeron en los partidos como el nuestro, Acción Democrática, como ANCOPEI, y que se sintieron quizás por alguna otra razón un poco defraudados y empezaron a militar dentro del partido de gobierno. Hoy en día las encuestas señalan que el partido de gobierno se ha quedado reducido a un 10%, 11%,
y más del 80% que creemos en un gobierno de unidad nacional, que buscamos una mejor Venezuela y una mejoría para nuestro país. ¿Podría orientarnos, darnos los nombres de quizás quienes están participando en del chavismo junto con la Mesa de la Unidad Democrática para este pacto de gobernabilidad? Mira, lo que pasa es que hay muchas personas, te puedo hablar de que hay diputados, como el caso de Octavio Contreras, que ha estado manteniendo conversaciones con nosotros, que ha rechazado lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, te podemos hablar de la misma ciudadana fiscal general de la República, que ha rechazado la manera como se ha llevado adelante la Constituyente, que hoy en día está haciendo su trabajo apegada a la ley. Eso es más que una persona, es una institución que tiene que seguir cumpliendo con su trabajo, pero también se ha estado conversando Nick Evan con varios miembros de la Alternativa de Cambio, de la Mesa de la Unidad, que estaba en Marea Socialista. Podemos hablar de Germán Ferrer, que es diputado de la Asamblea Nacional, que también está con la Alternativa del Cambio, y así sucesivamente. La realidad es que aquí no se trata es de buscar un gobierno que solo gobierne para un determinado número de personas. Aquí lo que se quiere es un gobierno serio, decente, que gobierne para todos los venezolanos por igual, sin exclusiones políticas y partidistas. ¿Están todos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática de acuerdo en ese acercamiento con chavistas? Claro, no todos, todos. Inclusive te debo decir que es algo complicado, Chayna, porque estar en una mesa de la unidad donde hay muchísimas organizaciones políticas, donde todos pensamos diferente, pero a fin de cuentas lo importante de esto es que las decisiones las tomamos en conjunto, independientemente de que tengamos o no la mayoría del acuerdo, siempre nos apegamos a lo que esté ahí, las reglas, en los lineamientos de la mesa de la unidad, y ahí estamos todos. Hoy se firmó, todos firmamos este acuerdo. Diputado, nos interesa conocer cuál será el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro de este pacto de gobernabilidad. Su respuesta al regreso de la siguiente pausa. Ya regresamos con mucho más de Mirador Político a través de la señal de EBTV.